Bien, tenemos como supuesto práctico el que eh, disponemos de un procedimiento automático eh, de corrección de exámenes de tipo test por medio de una lectora óptica. ¿vale? Es un aparato en el que nosotros le introducimos los tipos test, él lo lee automáticamente y nos devuelve, eh, dice aquí lamentablemente, un archivo que se llama test csv que tiene los nombres, los apellidos de los estudiantes eh, y, las, y la tira de respuestas que, me, que, me, que, que ha realizado cada estudiante en ese examen. Eh, pues todo en una to, todo seguido. Entonces, bueno, nos das cuenta que nosotros importamos ese archivo, el CSV lo abrimos con el Excel y tenemos: pues esto: tenemos eh, una primera celda que nos da un poco el, los encabezados, pero tenemos nombre, apellido, apellido, coma. Eh, y una tira de 10 respuestas. Claro, entonces aquí nos plantean que eh, las respuestas correctas están en la última, en la, en la última fila y que queremos obtener el listado ordenado alfabéticamente por apellidos y la nota obtenida de cada uno de los eh, estudiantes. Bueno, es el resultado final que vamos a ir haciendo pasito a pasito. Bueno, seleccionamos, nos dice al principio que seleccionamos el rango que incluye los diferentes nombres y apellidos y separarlos en la columna de la CI utilizando un delimitador eh, apropiado para ello. Entonces, en cuentas, nos dice que nos vayamos al excel, que abramos este fichero que, nos han, eh, que nos ha, hemos obtenido de la lectora, es un fichero que no es un archivo de excel, es un archivo de otro tipo, con lo cual seleccionamos de tipo, nos han dicho que es un csv, con lo cual será un tipo de texto, que son prn, txt o csv, y bueno, y en este tenemos aquí efectivamente... Vemos que tenemos aquí el archivo, test.csv Lo abrimos y efectivamente vemos que eh, en la celda A1, que es la que tenemos seleccionado ahora mismo, lo vamos a hacer un poquito más grande. Vemos que tenemos nombre y apellidos, respuestas test, es decir, es el encabezado, aquí tenemos la plantilla en el último, y entre medias, tenemos todos estos estudiantes que cada uno de esas celdas, el continuo de la celda, es José Pérez Gómez, coma ABBBB, que son las respuestas que ha dado a las 10 preguntas, pues esta persona. Claro, lógicamente, esto lo tenemos todo en la columna A y entonces nos dice que yendo paso a paso pues eh, separemos pues primeramente, separemos eh, el nombre y los dos apellidos pues en las columnas pues eh, seguramente BCD, etcétera. Bueno, pues entonces lo que tenemos que hacer es nosotros eh, separar Seleccionar toda esta columna, irnos a la herramienta, la asistente para convertir texto en columna y vemos que aquí ya podemos hacer algunas cosas. Por ejemplo, eh, decirle que la, la. Vemos que si le decimos que, la, que el, un separador es la coma o no lo es, pues vemos que ya me separa las respuestas. Eso está muy bien. Pero además queremos la lista obtenerla ordenada alfabéticamente por, eh, por apellido. Claro, el apellido aquí es eh, pues es Pérez, Álvarez, etcétera. Claro, aquí cada uno está en una altura determinada. Bueno, entonces parece lógico pensar que yo lo que tengo que hacer es separar... Eh, bueno, voy a separar primeramente estos, con lo cual ya eh, finalizo y ya tengo separados los nombres y apellidos por un lado y la respuesta al test por otra. Ya he hecho algo. Bueno, ahora me decía el problema que separara nombre, apellido y apellido en las columnas de la C a la E. Bueno, pues entonces ahora lo que ahora es la columna A Voy a decirle separar texto en columna, delimitado. En este caso le quito la coma, no me hace falta, y es el espacio en blanco. Vemos que si yo pongo espacio en blanco, bueno, la primera, la primera fila, nombre y apellidos, es, bueno, es, es, es un caso concreto de los encabezados, no me preocupo excesivamente de ello, pero veo que en todos los demás, efectivamente, como tiene un nombre y dos apellidos, pues me lo va a separar correctamente. Eso está perfecto, ¿vale? Entonces yo ahora podría finalizar, pero si lo hago, veré que tengo un problema, porque si yo finalizo, veo que el nombre, apellido, apellido... Me va a reemplazar el contenido de las celdas de destino. ¿Por qué? Porque por defecto yo cancelo, texto en columnas eh, delimitado por eh, espacio, correcto. Pero si yo no me voy a la, al paso 3, veo que el destino que por defecto va a intentar enviar esta información es las celdas que están a continuación de la A1. La celda A1 es la primera celda del rango del, de la columna. Que, que, del que yo estoy intentando separar. Claro, si lo separo a partir de la, celda, de la celda A1, la primera columna, el nombre, irá a la columna A, pero la segunda, que es el primer apellido, irá a la columna B, con lo cual yo perdería las, eh, los resultados de las diferentes eh, respuestas, con lo cual me ha dado la advertencia, afortunadamente, si yo no le hiciera caso, pues habría hecho aceptar y ya habría perdido los resultados, tendría que volver a empezar, deshacer, etcétera. Bueno, en este caso concreto nos decía que a, lo hiciéramos a partir de la columna C, es decir, que señalemos este A1, digamos, no es en A1, a partir de la C1, porque están los encabezados también. Bueno, en este caso concreto yo ahora sí que puedo finalizar. Le digo que el tipo de texto es general, porque el, eh, como es general, pues los alfanuméricos, los tipo de texto, lo convierto a texto y no hay ningún problema. Y ahora ya le damos a finalizar. Y vemos que de la columna A, que teníamos nombre y apellido todo junto, hemos separado nombre, primera apellido y segundo apellido. Con lo cual, independientemente de la primera fila, que es la fila digamos de encabezados, pues no voy a tener mayor problema en ordenar los datos a partir de eh, la columna columna pues del primer apellido y con lo cual ya veo que estoy adelantando un poquito los pasos que tengo que hacer para eh, solucionar el problema.